auspician este microagroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada Nidera. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2.5. ACA Salud, cobertura médica integral. Bresani Compañía, comercialización de hacienda y cereales. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina. No se muevan de ahí que ya tenemos toda la información sobre las cotizaciones. Comenzamos ya ahora con la primera noticia del día. Este martes, productores de Entre Ríos, reunidos en la localidad de Crespo, decidieron protestar el próximo jueves en la Ruta 12 por el fallo que prohíbe las aplicaciones de fitosanitarios a menos de 1.000 metros de escuelas rurales por vía terrestre y a 3.000 de forma aérea. La movilización se llevará a cabo en el acceso de Colonia Meró a partir de las 9:30 horas de la mañana. Los productores aseguraron que es un problema serio que afecta a miles de personas que producen alimentos. Es por eso que llevarán tractores y herramientas agrícolas a la manifestación, junto a banderas argentinas que darán un marco de presencia firme del campo entrerriano. Es importante recordar que a principios de octubre fue la última vez que se manifestaron frente al Palacio de los Tribunales de Paraná para exigir respuestas. Nos vamos directamente al mercado de Hacienda de Liniers para conocer la entrada de vacunas. La plaza estuvo firme ante una demanda con necesidad de reabastecerse. Los negocios directos están acotados y los matarifes tuvieron que acudir a este recinto para cubrir el stock que manejan actualmente. Se sumaron los supermercados, que pujaron fundamentalmente por vacas, vaquillonas pesadas y todos los renglones de novillitos. En 247 camiones entraron 9.286 vacunos. Novillos entre 61 y 72 pesos, novillitos entre 62 y 74, vaquillonas entre 57,50 y 72, vacas buenas entre 52 y 69, vacas regulares entre 49 y 67,70, vacas conserva entre 44 y 70 y toros entre 58 y 69 pesos. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá Salud, cobertura médica integral. Y continuamos en AgroArgentina con toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó a 10.631 pesos con 25 por tonelada. El maíz disponible, 8.201 pesos con 25. Y la soja fábrica a 14.580 pesos por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a $152.75 con una variación positiva del 0,20%. En el caso de la soja, cerró a $343.19 con una variación positiva del 0,08%. Continuamos con la moneda extranjera. El dólar para la compra, 57 pesos con 25, para la venta, 60 con 75. El euro para la compra, 63 pesos con 60, para la venta, 68 con 60. Asegura tus cultivos contra granizo y otros riesgos agrícolas en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y nos están llegando muchísimas imágenes al 358-441-4050. Pero vamos ya a ver las que tenemos en el día de hoy. Así conocemos un poquito del día a día de tu trabajo rural. ¡Vamos! Pero miren qué lindo este gaucho. Acá lo vemos a Lorenzo, que es de la localidad de Bulnes, que nos dice que ve siempre el micro y que le encanta nuestro programa. Así que un beso muy grande para Lorenzo y a toda su familia, por supuesto. Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Como siempre, es un placer compartir nuestra información con todos ustedes. Muchísimas gracias por sumarse cada día a este micro agroinformativo. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com. Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Y como siempre, es un placer. Muchísimas gracias. Chao. Auspician este micro agroinformativo.
Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2.5. ACA Salud, cobertura médica integral. Bressani Compañía, comercialización de Hacienda y Cereales.